Está lloviendo. Hoy un día un poco gris. La verdad es que te veo muy tranquila, ¿eh? Para grabar. Porque mi cabeza está... Está... La música. Primera vez que viajé a Europa fue año 84 para participar en el concurso María Canals. Luego quería estudiar más profundo, fui a Salzburgo y luego a Alemania. Y en Suiza yo obtenía título de solista. Sorpresa va ser la gran capacitat de concentració a l'hora d'interpretar. És una cosa que em va sorprendre d'entrada, però no sols parlar ja de la concentració, sinó també de la precisió, dos aspectes fonamentals a l'hora d'enregistrar i a l'hora d'interpretar. Però si a més li sumem la seva gran capacitat artística i de transmissió d'emocionalitat a la música, ja tens el 100% dels aspectes que realment ha de requerir un intèrpret, no? De la música clásica también, ¿qué más escuchas de música? ¿Jazz, por ejemplo, te gusta? Sí, jazz y rock y todo. Y blues, rock, ahí ya no tanto, ¿no? Sí que sí, sí que sí. Me gusta mucho Tina Turner. Tina Turner. Sí. Primera vez que toqué música española me parece interesante, pero luego me casé con escultor de Sagrada Familia, entonces cada vez que vengo aquí y escuchando de radio y también en calle mujeres cantando. Nosotros, que somos japoneses, que he vivido aquí sin, bueno, nada de seguridad, pero estoy trabajando aquí en Sagrada Familia 35 años, y pianista Hisako Hiseki representa la música española y la catalana y todos, que no es su cultura. La calidad de cultura es primerísima y hay que dinamizar a alguien. Nos ha tocado. Compositor español más importante para mí es Arbeniz, música contemporánea de España
empieza de él. Soler es muy antiguo, como de discípulo de Scarlatti. Mozart-Bach es bastante moderno. Desde principio hasta moderno quería tocar. És una sort que faci aquest disc amb aquests grans noms de la cultura catalana. I me n'alegro perquè tots ells, especialment Montpou i Montsalvatge, han tingut una gran relació amb el Palau de la Música. Demostra perfectament que una persona amb una cultura tan diferent com de la nostra és capaç, a l'hora d'interpretar, de posar-li una força que sorprèn. Crec que fa molts anys que està aquí a Catalunya i això hi ha gent que en tota la vida no ho pot captar i ell és una persona que té aquesta capacitat. Pots explicar una mica què ha passat en totes les escoltes telefòniques, els detectius i tot això? Perquè és que jo no m'ho he pogut aclarir, que jo no sé qui espiava aquí i aquí. Bé, és que sembla que no ho saben ni ells. Encara no ho saben ni ells, em penso, eh? Estarem un expert en dret penal, Pere Molina, que ens explicarà quines penes els podrien caure els responsables d'aquests espionatges en cas que es confirmin les notícies. Doncs mira, una estada de cap de setmana a la Fira de l'Aixada, que és una fira medieval que se celebra el proper cap de setmana a Manresa. I el cap de setmana, atenció, perquè inclou una estada als apartaments La Farola, ubicada al centre de Manresa. Bon dia. Quan mor algú proper, amics del drama... Cuando conocí Mozart-Bach, primera impresión es un hombre como auténtico. Bueno, ¿y tú hablarás también o no? Sí, pero sí. Tú contéstame en japonés, ¿no? Oh, sí. Puede ser, puede ser. Estoy de pregunta. ¿Qué es catalán? Ah, es una cosa un poco desde el Japón un poco difícil de entender. Sobre todo es una cultura y una lengua. Muy propia dentro de España, con mucha personalidad propia. Muchos grandes artistas ha tenido. Empezando, desde luego, por Gaudí y después por los actuales, por Miró, por Dalí. Además ha tenido muy buenos literatos en la lengua catalana. Bueno, la música también ha tenido, sobre todo, dos grandes compositores, que son Granados y Albéniz. Y después, posteriormente, tuvo Pedrell, que fue un gran musicólogo, y después Robert Gerard, que ha sido un compositor adherido al dodecafonismo vienés. Y me enseñó sus obras directamente, musicalmente y técnicamente, pero más bien un corazón de música de él y también espíritu. Tot i que el meu pare no era un gran orientalista, perquè no era precisament aquest món el que el seduïa, era més del món europeu i del món
diguem-ne, francès, sí que recordo que comentava o que admirava una mica aquesta faceta precisa de tècnica impoluta, de cosa respectuosa, aquesta cosa cristal·lina de la seva execució, d'una tècnica formidable, molt necessària per tocar la música espanyola, precisament. No potser la música del meu pare, que és una música que es pot dir que és difícil, però potser no excessivament, tampoc, però sí el Béniz o Falla o Granados, no? Que, és, que inclús Rubinstein havia dit que no s'atrevia a tocar-ho moltes vegades en públic per la dificultat que tenia. Té molta sensibilitat tocant, sap captar molt bé la música europea, la música espanyola. No és una persona que destili d'influència de formació japonesa, no? Ella interpreta les partitures i se sap ubicar perfectament dintre del que la partitura li demana. I en aquest aspecte demostra la seva gran formació i la seva gran elasticitat com a intèrpret. No? I després també perquè bueno, anava a casa segurament del meu pare i tocava amb ell i li deia, escolta'm, això com et sembla bé? Haces, lo que hace bonito es que hace resaltar mucho que es lo que hay que hacer. Sí. El tema. Muy bien, ¿eh? Ahora, no me acuerdo la partitura. La última nota, ¿qué es? ¿Un sol o un fa? No, es que me ha parecido que ponías el sol, no sé. A ver. Pues no te importa hacer los tres compases últimos. Tim, pum, tim, pum. Pero no, muy bien, muy bien. El del piano mejor ya es su cauda. ¿Cambias, no? Este. Sí, he tocado. Muy bien, estupendo. Tal vez queda, pero también es el piano, con mucho pedal. Tal vez un menos. Pero no, no digo nada porque este piano no, es muy porque diferente. Ya, este piano, no, pedal tampoco no me suena bien porque yo he utilizado claro. muchas veces. Medio pedal sí, o suena. Todo o ya siempre ya cambia sí. pero es no, no puede eso es un en determinados momentos es un privilegio poder-ho fer amb l'autor i que l'autor pugui transmetre i que si no, la gent es llança a vegades a tocar una cosa perquè d'alguna manera el paper ho aguanta tot. De fet, una de les coses que penso que tot compositor voldria arribar a trobar és un intèrpret amb aquestes característiques, és a dir, la capacitat de poder llegir la partitura, deixar-se anar dins de la partitura en tant que es pugui adaptar a les exigències i els criteris de l'obra i a la vegada poder-les transmetre. No? Mi música és molt ben interpretada per lo regular, eh? I sobretot la música de piano, perquè ha tingut, és el cas de Hisako, tan bonites versions. I mi obra, me parece que Hisako la conoce bastante, pero espero que la conocerá más y que seré capaz de escribir alguna cosa más para que la interprete Hisako. Muy bien. Cuando estés lista me lo dices. Sí, ya está. ¿Puedo tocar ya? Sí, cuando quieras. A l'hora d'enregistrar la cosa va ser realment fabulosa perquè era com estar en un concert, pràcticament. Vull dir, fer les obres senceres i corregir algunes cosetes típiques del que podria passar inclús en el viu, amb la qual és una experiència que no habitualment es té en el món de l'enregistrament. Només m'havia passat una vegada, que va ser amb el Josep Maria Colom,
i amb ella ha sigut la segona vegada que em trobo en una circumstància d'aquesta mena. Per tant, no haig de parlar més que de grans virtuts i de grans satisfaccions, perquè enregistrar amb ella ha sigut, com qui diu, assistir a un concert. No? Entrando, número 1. La seva visió de les partitures està clar que no són gens improvisades i per tant la profunditat amb la que ella treballa tant el sentit dinàmic com el sentit de neteja, de pulcritud del tac, de l'atac de les notes, del fraseig, de l'amplitud de l'harmonia, de l'equilibri entre les mans, el control de la sonoritat, tot això és una de les coses que es veu ja de si d'aquella treballa constantment, però només posar les mans al piano i començar a interpretar. I ja veus que darrere hi ha hores i hores de treball, però no de treball mecànic, sinó de treball profundament pensat, profundament madurat i profundament intencional. I això en els discos queda clarament palès. No? ¿Ya está, no? Sí. ¿Quieres escuchar? No. No, bien. Pues. Primero compás, vuelvo a estar. Sí, claro que sí. ¿Vienes? Oh. Vale. Creo, Creo que falta esto. La música sembla una cosa objectiva, no? És un so, és una relació de sons, és una relació mètrica, és una relació de cronos, però a l'hora de percebre-la i a l'hora de valorar-la, tants caps, tants barrets, tu les enfoques d'una manera, ella les enfoca d'una altra manera i en el diàleg és on realment trobes l'adequació de les coses, no? Vamos al principio, este acorde de aquí, creo que no suena la segunda, esta, el sol fa no suena, creo, 76, vale, ya, si acaso ya repetiré. Creo, por lo demás me ha parecido bien ahora. Una de las cosas muy importantes es el profund respecte que has de tenir per la interpretació de l'intèrpret, no? Tu has de poder suggerir les coses, però no mai imposar, no? I la Hisako és suficientment receptiva com per escoltar i a la vegada té el suficient criteri com per dir això és el que prefereixo i això és el que no prefereixo, no? Entrando número 14. Thank you.
Muy bien. ¿Qué quieres hacer? Mompo, perfecto. En España no conoce mucho música japonesa porque muy pocas veces interpreta, pero en Alemania o Suiza o Inglaterra o Francia yo creo que conoce bastante. Yo quiero poner música japonesa y música española en mi compact disc. El motivo es este año es 400 años de aniversario de relación de España y Japón, y para mí participar este motivo con música es muy feliz. Es muy, pienso, oportuno el lanzamiento del CD en ocasión del 400 años, porque es muy significativo que ella, a través de su obra, quiere ser una vez más un puente que une ambas naciones. Imagino que hace 400 años era mucho más duro porque nadie conocía Japón y los japoneses nadie conocía nada de aquí. Pero tenía misión para tener amistad y me siento un poco igual que ellos, ¿no? Puedo sentir cómo sentía. Esto es nuestra ventaja. Ahora pienso que ocasión de expresar nuestra cultura. Es seguramente el orgullo de la comunidad japonesa en España. この CD は今年スペインと日本の交流400周年にあたりますので、それを記念して作成しています。半分はスペイン曲、半分は日本曲で、私は長年スペイン曲をいろんなところで弾いておりますが、やはり日本の曲の良さ、それから日本の文化の素晴らしさをスペインにも分かってもらいたいと思ってこの CD を制作いたしました。両方の国の人たちがお互いの文化を理解できることを望んでおります。